downtown where that love. Atmosphere reminds me of you. But everything is not enough. Really hot by the ocean. Hola amigos, bienvenidos al canal. En el capítulo de hoy voy a explicar lo que es la técnica del wacky, que consiste en sus montajes y en qué tipo de uso se le puede dar. En primer lugar, material que vamos a necesitar son anzuelos específicos para esta técnica, especial wacky, que llevan el antienganche, el antialgas, que se llama. Hay diferentes marcas que se diferencian de los enganches, del antialgas que tiene. En este caso, bueno, yo estoy gastando este, que ya está usado, pero son diferentes marcas, por lo tanto nos valen igual. Luego están los típicos anzuelos mosquito, que nos podrían valer también, únicamente que no tendría el antienganches. Luego también está otra opción, que es el anzuelo típico normal, que se puede utilizar también, pero bueno, es un anzuelo más grande, ya no es una técnica tan finés, pero podría valer. También esta técnica funciona con este tipo de gomas. Son para que no se, el señuelo pues no se pierda las picadas. La técnica wacky también lleva lo que es el tubo para meter el señuelo, y el mismo tubo meter la goma y rodarla hasta el final para meter la goma en el señuelo. Esto lo venden específico, es un tubo específico, pero yo lo que he hecho ha sido un tubo, un bolígrafo. Que nos entre el señuelo ahí perfectamente. Es más que suficiente y tienes un ahorro de 10 euros. Vale. Una vez está metido el señuelo dentro del tubo y hemos insertado la goma, viene la hora de meter el anzuelo. El anzuelo se pincha, se pasa y ya lo tendríamos montado. Vale, muy básico. A la hora de montarlo hay que tener un detalle en cuenta. Con goma o sin goma, hay que pincharlo de manera que el anzuelo quede, digamos, por encima del señuelo y no quede de esta manera. Si queda de esta manera, está el riesgo de que se nos enganche. El antialgas o el antienganches facilita bastante el que no se enganche, pero si lo enganchamos de la otra manera, de esta no. Así aseguraremos de que no se nos enganche con tanta facilidad. Esta técnica es muy sencilla de utilizar. Una vez tengamos montado el señuelo, atravesado el anzuelo, esto es, lanzamos simplemente y podemos dejar que se hunda y pegarle tirones, y esto, el movimiento que hace es este, bajo el agua. Vale, podemos dejar que se hunda y podemos ir levantando la caña, bajando o pegando golpecitos, de manera que provoquemos estos movimientos y consigamos que el pez preste interés y acabe picando. Son
Bueno, y es como provocar al pez si vemos que no hay actividad o simplemente al movimiento el pez se siente atraído y acaba cogiéndolo. Principalmente se utilizan señuelos tipo Senko, da igual el color que sea, son efectivos todos a esta técnica. Y a mí me gusta principalmente gastar de dos colores. En este caso son de dos colores, verde, blanco, hay más colores, amarillo, blanco, en fin. Porque cuando esto está bajo el agua en movimiento, hace esta forma, estos colores difuminados, es un punto a favor de provocación para que el pez acabe reaccionando y picando. También se puede utilizar esta técnica en superficie, con la caña levantada, moviéndolo por encima del agua. Eso también hace que el bass se sienta interesado, que le llame mucho la atención esos sonidos que hace por encima del agua y acabe picando también. Es importante llevar unos alicates, porque el anzuelo es tan pequeño que a veces se lo tragan mucho o se lo clavan de tal manera que necesitamos utilizarlos. A la hora de atacar el pez puede ser que esta técnica no sea 100% efectiva a la hora de engancharse, porque al ser el señuelo largo a veces lo cogen de un lado o simplemente al ser el anzuelo tan pequeño pues a veces no se engancha bien o no se traspasa bien en la carne o en lo que sea. Entonces diría que es más bien un 90% efectiva. Es una técnica muy interesante porque nos permite pescar en superficie o en medias aguas. Elegiremos la época del año en el que el bass esté en esas profundidades y ya está. También está la opción de utilizarla durante toda la temporada, porque esto no es una ciencia exacta. Significa que en caso de que queramos que se profundice más, pues únicamente le podemos añadir un plomo tipo balín. Se lo podemos añadir en la parte del anzuelo y con eso conseguimos que se hunda más. También hay otras opciones, que son estos plomos insertables. Que se pueden pinchar en los extremos del señuelo, de esta lombriz, y con el fin de que caiga más rápido y podamos trabajar en diferentes profundidades y consigamos llegar a esa profundidad que creamos que está el bass. Por lo que digo, es una técnica muy interesante, por lo que no os podéis perder el vídeo, porque ahora a continuación vais a ver cómo funciona. Recordad, suscribiros al canal para ver más contenido como este. Y si no fuera por vosotros, este canal no existiría. Venga, empezamos.